Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un método nuevo que a mí personalmente, a mí me está funcionando. Funciona con tráfico gratuito, pero a mí me está funcionando mejor con tráfico de pago. El tráfico de pago ayuda a posicionar lo que nosotros queremos hacer con el CPA. Este método para CPA es específicamente para Content Locker. Te puede funcionar para otras cosas, pero yo no lo he probado. Lo he probado estrictamente con Content Locker. Me está funcionando muy bien y necesita un poquitito de push porque es tráfico de pago. Pero no es lo que te imaginas. Es algo muy sencillo y la parte de pago es simplemente para que tú no hagas el trabajo pesado. Te lo voy a explicar paso a paso, así que no te preocupes porque va a ser muy, muy sencillito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que pongas este video en tus listas de reproducción favoritas y sobre todo a que compartas este conocimiento con quien tú realmente quieras trabajar y generar ingresos, porque lo mejor es hacerlo juntos y así ir más rápido. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es este método de CPA que te voy a presentar hoy y que a mí me está funcionando. Insisto, tiene una parte de pago, pero funciona más rápido y mejor que la parte gratuita. Vamos a ello. Para eso vamos a usar una red de CPA Content Locker, la que tú quieras. CPA Grip, CPA Lead, AdWords Media, la que a ti te guste. En el caso de este ejemplo, voy a usar CPA Grip, pero tú puedes usar la red que a ti te funcione mejor. Recuerda que no hace falta que copies nada de los enlaces porque los voy a poner todos aquí abajo en la descripción. Vamos a CPA Grip. Darse de alta es muy fácil, no te piden entrevista, no te piden muestras de pago, no te piden apenas nada. Vamos a entrar a mi cuenta. Esta es mi cuenta. Es una cuenta demo, no es la cuenta que uso para mis propias estrategias. Es una cuenta demo para que tú veas cómo vas a trabajar. A todos aquellos que me preguntan, oye, pero pon una prueba de pago, oye, pero pon tus cuentas reales. No, prefiero no ponerlas porque cada que pongo mi cuenta real y mis ofertas reales, todo el mundo las corre. Entonces se van para abajo muy rápido. Por eso pongo las cuentas demo. Algún día sí que haré un video con mis ganancias, pero hoy no es ese día. Bueno, vamos ahí. Nosotros vamos a ir a las herramientas de monetización. Dentro de las herramientas de monetización vamos a ir URL File Lockers. Atentos porque esta estrategia es un poco gray hat, no entra dentro de lo que es el black hat, pero no es completamente white. Así que es un poco gray hat. Vamos a ir a URL File Lockers y aquí vamos a crear uno nuevo. Crear uno nuevo. Le vamos a aceptar si estamos de acuerdo, bla, bla, bla. Continuamos. Y vamos a usar esta misma, no hay ningún problema. Lo que vamos a poner aquí en el botón, en este botón, es lo siguiente. No tomes notas que te voy a poner aquí abajo, en la descripción del video, un acceso al archivito que vamos a estar usando el día de hoy. Vamos a poner en esta parte de aquí, en donde dice Bing Download, que es este botón, este texto. Work, lo vamos a poner en mayúscula. Work from home jobs available. Trabajos para casa disponibles. Por eso te digo que es un poco gray hat, pero es gray, no es black. Y en la parte de aquí abajo lo vamos a dejar exactamente igual. Completa la encuesta de abajo para continuar y verificar. Y continue and verify you are human. Sin más, no vamos a hacer nada, no vamos a estar con mucho más miramiento. Completa la oferta de abajo y aquí las ofertas vamos a pedir que rellenen solo una oferta.
Y el sitio, acuérdate que el Content Locker lo que ofrece lo tienes que dar. No vamos a engañar a la gente. Si le estamos diciendo que hay ofertas de trabajo disponibles, le vamos a poner aquí la URL de esas ofertas de trabajo disponibles. Y lo que vamos a hacer es ponerle sitios de ofertas de trabajo. Y vamos a elegir uno. En este caso, voy a elegir este sitio. Este es el sitio de Amazon Jobs. Y como es el de Amazon Jobs, bueno, pues es Job Applications. Hay un montón de trabajos que necesitan en Amazon. Hay oportunidades para estudiantes, el Fulfillment Center Hiring, Software Development. Hay un montón. Explora tus oportunidades. Hay un montón. Pero no todo el mundo sabe cuál es este sitio, pero nosotros sí. Le voy a dar Control C y lo voy a poner en el sitio del Locker. Cuando la gente complete solamente una encuestita, se va a ir a este sitio, ¿vale? Después de completar, bla, 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 sin más. Podemos darle cualquier estilo, si queréis algún estilito bonito, o elegir un template, por ejemplo, esta, Human Verification. Ahí está, Human Verification, bla, 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 bla. Perfecto. Y en lugar de Choose Survive, aquí vamos a poner lo que hemos dicho antes: Work from Home Jobs Available. Ahí está, sin más. Sin problemas, tal como está, así la dejamos y le damos a Create. Create. A esperar, 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 que me he puesto ahí. No me ha leído, solo quiero una oferta. No quiero más, una oferta. Ahora sí, save. Y aquí simplemente vamos a Get Links. Podemos customizarlo, elegir alguno que sea más interesante. Por ejemplo, este, por ejemplo. Acuérdate que puedes poner tu dominio personalizado. Pero bueno, ahora no lo vamos a poner y vamos a poner este. Y vamos a customizar la URL. En lugar de poner esto, vamos a poner, por ejemplo, Jobs Applications. Por ejemplo, Change. Y ya lo tenemos. Mira qué bonito se ve. Lo copiamos y nos lo guardamos en un bloc de notas. Lo voy a poner aquí. Y aprovecho y vamos a poner que tenemos oferta en CPA Grid. Y en CPA Grid vamos a elegir solo una oferta de rellenar y va a ser sitios para trabajar. Vale, ya lo tenemos ahí. Listo. Aquí ya hemos terminado. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue poner esto en algún lado. Para eso, primero tenemos que hacer un correo de Gmail, porque vamos a poner respuestas en automático cuando usemos la fuente de tráfico. Así que me voy a ir a Gmail, créate un correo específicamente para este tipo de ofertas, créalo. Si ya tienes uno que no uses, límpialo y puedes trabajar con él. Y si no, créate uno. Yo ya tengo uno, así que me voy a ir a mi correo de Gmail, que es este. Os lo he presentado en alguna otra vez porque lo uso para otro tipo de estrategias. Siempre son de respuesta automática. Y aquí lo que vamos a hacer es irnos al ASPA. En el ASPita le damos clic, ver todos los ajustes. Y en todos los ajustes vamos a irnos a respuestas automáticas. Activar la respuesta automática. Si os fijáis, ya está puesta. El primer día es hoy y el último día lo vamos a dejar ahí. Pero vamos a activar la respuesta automática activada. Ahí está, y lo dejamos cuando queramos. Asunto. Ojo que esto es muy importante. Asunto. Recuerda que los textos te los voy a poner, no hace falta que los copies. Vamos a poner el siguiente asunto. Este es el asunto que vamos a poner. Felicitaciones, puedes empezar a trabajar esta tarde y el texto va a ser el siguiente. Este texto que ya lo tengo preparado. Hola, can you start work by this afternoon? ¿Puedes empezar a trabajar desde esta tarde? Espero que sí. Espero que sí, porque hemos preaprobado tu email. Le voy a poner aquí un enter. Hemos recibido tu email y que estás buscando un trabajo para trabajar en casa. Y donde dice aquí, kindly apply for job here and start working from today. Fíjate que le puse aquí el enlace de CPA Grip. Entonces, esto lo voy a quitar y a este texto lo voy a poner en negritas. Todo, es en la parte de arriba, bold. Y vamos a darle clic aquí. Y ahí por el enlace de CPA Grip lo copiamos, control C, me voy aquí y lo pego, le voy a dar aquí el enlace y ya está, aceptar. Genial, ya está. Y guardamos los cambios.
ya está guardado y todas las cosas que yo reciba a partir de hoy les va a llegar automáticamente ese correo, y en el correo ya tienen nuestro enlace a CPA Grip. Hasta ahí todo muy bien. Y viene la parte de pago. ¿Qué vamos a hacer con ese enlace que tenemos aquí y esta respuesta automática? Nos vamos a ir a sitios de clasificados. Classified Ads. Anuncios clasificados. Y en los clasificados nosotros vamos a poner un anuncio que sea de trabajo. Por ejemplo, estos. Hay un montón de clasificados. Tiene buen ranking. Y yo me voy a ir a Jobs. En todos te tienes que dar de alta. Podemos darle Post and Ad Free. Le damos clic en este, por ejemplo, que es Classify Ads. Seleccionamos la categoría. Jobs. Subcategoría. Ojo aquí, nos vamos a ir a donde dice Administración. Vamos a buscar a que sea Administración. Habrá alguna. Office Jobs. Le damos clic a Office Jobs. Le ponemos una localización que sea de Estados Unidos o de Inglaterra, la que tú quieras. Que no la tenemos, pues nos vamos aquí y buscamos Postal Code for London, por ejemplo, para Londres. Y me van a poner los códigos postales de Londres. Aquí me voy al sitio, por ejemplo, esta supongo que será de Brisbane. Ahí me voy nuevamente a mi portal, ya lo tengo. Esta misma. Add title. Y el título del trabajo va a ser este, que ya lo tengo también prescrito. Work from home jobs available. Compensación, lo vamos a dejar sin más. Descripción, y vamos a poner lo siguiente. Part-time work from home jobs available. Job profile virtual assistant. Payment weekly. No technical experience need. To apply job, kindly email us with your resume. Por favor, envíanos tu resumen por correo electrónico. Y aquí vamos a poner el correo electrónico. ¿Qué correo? El que acabamos de configurar. En mi caso es, ahí está, aplicaciones por email a fulanito de tal. Eso es todo. Y ya le ponemos el nombre. Mi nombre es George, porque se llama email. Y le ponemos el email. Quitamos todo esto. El email. Otra vez el email. El teléfono no lo vamos a poner. Esto lo vamos a dejar así. El código postal, pues lo volvemos a poner. Aquí está. Expira en. Lo vamos a dejar así, pero no sé si nos permitirán. Rellenamos el captcha. WC2QL. No vamos a poner imágenes. Y le ponemos que la ponga. Y esperamos. Eso es todo. Ya está puesta. Como veis, es muy sencillito. Bueno, me pone que el código no está bien puesto, el de seguridad. PH, siempre me fallan los códigos. 3KU. Yo supongo que estará bien. A ver, post ad. Ya está. Ahora sí. Tu anuncio ha sido posteado. Ya está. Eso es todo. ¿Dónde viene la parte de pago? Escuchad. Esto lo he hecho manual y a mí no me ha costado nada de tiempo, porque este sitio de Classified Ads es muy común y la gente entra sin problemas. Tienes una parte de pago para tener en la parte de arriba tu anuncio en todas partes. Pero hay una página que es esta, Gumtree Jobs, que es de las mejores que hay para anuncios clasificados en Reino Unido, por ejemplo. Esa es la mejor, pero no es gratis. Aquí tú tienes que pagar o bien 30 días por $9.95 en un anuncio normal, o 30 días por un paquete urgente, $29, o 30 días por un booster package, que es de casi 50 libras. Aquí son libras, no son dólares, son libras. Es montonazo pasta, porque la libra es más caro todavía que el euro, es mucho dinero. Yo trabajo con Gumtree. En Gumtree yo tengo esta y la verdad es que me ha ido bastante bien. Y esta es la parte de pago. Yo puedo poner aquí varios anuncios pagados y la gente llega y me envía los correos, y el correo se reenvía con el enlace de CPA Grip.
y ahí es donde yo gano los dineritos. Luego también está un sitio en Fiverr, tú te vas a Fiverr y por ejemplo si tú le pones aquí Classified Ads directamente. Tienes un montón de gente que te ponen de anuncios clasificados. Un montón. ¿Ves? Yo también lo he hecho desde aquí, pagando. Miro perfectamente los países que me interesan. Por ejemplo, esta, que son los tier 1. ¿Ves? Aunque no me ponga en 30.000 sitios, pues a mí me interesa esta. SEO Clerks también tiene esta función. También tiene, hay gente que pone Classified Ads. ¿Ves? Te voy a dar otro tip muy, muy importante. Este sitio que se ve aquí arriba, Dubizle, es muy bueno y resulta muy bien. Es un sitio en Dubái y también la gente está buscando trabajo. No, no, no todo Dubái es rico, ¿vale? Y tiene muy buen ranking. Bueno, pues tú te pagas aquí tus anuncios clasificados. Vete a los que sean mejor posicionados. No te importe que no te den un montón, que no te den 200, 5.000, 7.000. 300 posteos, por ejemplo, esta te da 60, pero estas páginas están muy bien, pero son, no sé si hay mucha de Latinoamérica aquí, ¿ves? Este que te pone los top, nada más los top de Estados Unidos, está muy bien. Tienes que buscar, o sea, no, no te vayas a lo más barato en este caso. Este, por ejemplo, Kijiji, la que ves aquí abajo, es la mejor de Canadá. Canadá es muy, muy buena. Lo canto es para Latinoamérica. Hay muy poco en Estados Unidos, así que sí que está en Estados Unidos, pero hay poquito, ¿vale? Esta es la parte de pago. Si tú pagas, la gente entra y te van a llegar al correo que previamente has preparado con una respuesta automática que les va a decir, mira, aquí ya está puesta, que les va a decir que tienen que entrar a determinado sitio. Eso es todo por hoy. Marketer, espero que te haya gustado este video. Te he dado el método nuevo que me está funcionando a mí con dos sitios de anuncios clasificados que me están funcionando muy bien, que es Gumroad, que es de pago. No puedes poner ahí gratis, es de pago. Y el otro es el bus, te lo voy a poner aquí abajo, no me acuerdo ahora exactamente, pero es el de Dubai. Y esos dos están funcionando muy bien. Obviamente, mientras más anuncios clasificados pongas, mejor. Lo importante aquí es que los textos sean correctos para que la gente pueda entrar y sea apetecible y te envíen por correo su resumen o su currículum. Lo normal es que no te envíen nada, que te envíen un correo preguntándote por más información. Y cuando eso suceda, tú les vas a poner el autorrespondedor diciéndoles que entren en CPA Grip para que puedan entrar al sitio que ya hemos dicho que es el de Amazon Jobs. Marketer, me despido. Espero que te haya gustado este video, que te sea muy, muy útil. Ponlo en marcha porque de verdad está funcionando bien. Al menos hasta ahora que no se lo había yo dicho a nadie, está funcionando muy bien. Y espero que así siga, que no sea solamente para trabajo, sino para cualquier otro tipo de cosa, aunque está funcionando mejor ahora mismo con trabajo. No olvides que aquí abajo voy a dejar los enlaces a todo lo que hemos puesto. Y hasta abajo te voy a poner también un enlace a los textos que hemos usado y a los dos sitios de clasificados que he usado que me están funcionando muy, muy bien. Suscríbete al canal, dale clic al botón de like si te ha gustado, dale clic a la campanita, pon este video en tus listas de reproducción, compártelo y eso es todo por ahora. Me despido de ti, te envío un fuerte abrazo y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!